María Juárez González, soy la de la comunidad de Cherán. Yo quiero mandar un mensaje a Ayotzinapa, a todos los familiares de los jóvenes de la normal desaparecidos, que pues que le echen muchas ganas a pues a todo lo que lo que puedan hacer para localizar a sus familiares, a sus hijos desaparecidos. Yo soy de aquí, de la comunidad de Cherán, Cherán, Michoacán. Soy esposa de Rafael García, desaparecido desde hace casi 4 años. A él se lo llevaron de aquí también, de la comunidad de Cherán, el 10 de febrero del 2011. Y pues yo sé lo que están viviendo y el dolor que están llevando a ustedes. Por eso sí me tuve el deseo de mandar este mensaje para que vean ustedes que pues nosotros también tenemos el mismo dolor y el mismo la impotencia de no poder hacer algo, que pudiéramos encontrar a nuestros familiares desaparecidos. Y pues me gustaría ir a Ayotzinapa a darles un fuerte abrazo a todos los familiares, porque pues mucha gente sí nos apoyaron aquí en Cherán y vinieron. De hecho, sentimos el abrazo fuerte que mucha gente nos mandó. Y pues toda la señora, nosotros aquí afectados, porque hay muchos desaparecidos, asesinados, pero todos pues a nombre de ellas también sí me gustaría que recibieran un fuerte abrazo y un saludo, y pues que Dios los bendiga y que pues estén bien. Y algún día a lo mejor se me da y voy personalmente a darles el fuerte abrazo, ¿verdad? Y ojalá y que pronto tengan noticias de sus familiares desaparecidos, de los muchachos pues normalistas. Soy esposa de Rafael García Ávila, desaparecido desde el 10 de febrero del 2011. Él fue levantado de aquí, de la comunidad. Fue casi a mediodía del día, se lo llevaron. Él pertenecía a la autoridad comunal. Era segundo secretario del Comisariado de Bienes Comunales. Él era, se dedicaba mucho pues al campo, cuidaba el campo, y eso fue su único error y su único pecado, el que se lo hayan llevado, el defender el bosque y detener a la gente mala que se estaba robando la madera. Eso fue su único error, de mi esposo Rafael, que donde quiera que se encuentre, que Dios le lleve este mensaje, que siempre lo estamos esperando, que nunca hemos perdido la esperanza de volverlo a ver y saber de él, porque nosotros nos había dado gusto
de que se había hecho el levantamiento de aquí de Cherán, sabiendo que andábamos toda la gente unida, íbamos a reuniones que con el gobernador, y pues no, hasta ahorita hay un montón de minutas, un altero de minutas con promesas no cumplidas, y pues hasta ahorita pues no hemos tenido ningún avance de las investigaciones, y pues pero no perdemos las esperanzas pues de saber algún día de él. Y pues gente, yo directamente fui a hacer la denuncia a Morelia, a la Procuraduría. Incluso le pedí al gobernador, me le hinqué, le pedí de rodillas que me ayudara a encontrar a mi marido o a saber por qué se lo habían llevado, si él era una persona buena, no le hacía mal a nadie. Se lo pedí de rodillas al gobernador, a Godoy, licenciado Godoy, se lo pedí de rodillas, igualmente al procurador, a la subprocuradora. En esos momentos nos daban el aliento, nos daban consuelo. Hicieron como que sí iban a hacer algo por él, como que sí se iba a hacer justicia. Pero hasta ahorita no se ha hecho nada de justicia. Ya son 4 años y no se ha hecho nada. Y cada vez que hablo y recuerdo de esos días, cómo se lo llevaron, me da tristeza. Porque mis hijos lo extrañan. Tengo 3 hijos. Una niña de 14 años que diario menciona, mami, y nunca vamos a volver a tener a mi papá. Es del diario, pero yo lo único que espero es que algún día sepamos algo de él y que algún día haya siquiera justicia divina. Y algún día, pues no sé, pasen años, pero sí esperamos alguna noticia de mi esposo, que algún día sepamos algo de él. Y pues así están las cosas y así está con el gobierno. Por eso, pues familiares, ¿verdad?, también de muchos desaparecidos, es la misma vida que tienen como la que yo llevo, es la misma vida que llevan como la que yo llevo, con la esperanza y siempre haciendo algo para saber de ellos, para buscar justicia, aunque pues no vemos justicia ante el gobierno, ni federal, ni estatal, pues mucho menos pues en nuestra comunidad, ¿verdad? Porque pues ellos no pueden hacer nada, o no sé, pero hasta ahorita pues no hemos sabido nada de ellos y ni se ha visto pues la justicia. O a veces yo pienso que fue el gran error mío de haber recibido un apoyo, un pequeño apoyo al gobierno. Por eso nos calmó la boca. Nos calmó la boca con ese apoyo. Y ya ahorita, pues ya nos sentimos que ya no nos quieren hacer, ya no nos quieren recibir en ninguna reunión, ya no quieren tener ninguna reunión con nosotros, porque pues pensamos que es por ese pequeño apoyo que él nos dio, ¿verdad?, el gobierno estatal. Pero pues es así como estamos viviendo, y pues seguimos aquí apoyando, ¿verdad?, a la lucha de Cherán, y pues así como les estaba platicando, que hace más de un año que sí solicitamos pues un trabajo que de georradar, porque nosotros solicitábamos, porque según entre la gente, con nuestra gente pues misma, o la gente de que vive en los vecinos de los pueblos vecinos, que se habían encontrado fosas clandestinas donde enterraban pues a gente desaparecida, asesinada, que no se encontraba, y como pues los años pasados, pues cuando la gente se iba al cerro y los asesinaban o así, o los desaparecían, pues
ya nomás no se encontraban, por eso pues se da a pensar pues que en esas fosas estén pues los cuerpos, ¿verdad?, de los desaparecidos. Pero nosotros solicitamos esa cosa que ellos decían, el georradar, pero ya hace más de un año y pues no se ha hecho nada, no se ha hecho nada de eso. Y sí, nomás nos dicen, nomás nos engañan, que nosotros les vamos a hablar por teléfono, que nosotros vamos a mandar a la gente, y pues no han mandado ni gente especializada, pues nada, ¿verdad? Y pues uno no puede hacer pues eso, ¿verdad? No puede ni salir a buscar también con la gente por lo mismo que pues se da miedo, ¿verdad? Porque pues todavía sí existe la gente mala que está en el cerro y pues si sube uno a buscarlo, aunque pues ganas no nos faltan de ir y buscar, ¿verdad? Y llevar nuestros familiares también a que nos ayuden a buscar, pero nos da miedo de que les pase algo a los familiares y luego pues nos dicen a nosotros. Por eso mejor pues estamos esperando a ver cuándo pues se le a ver cuándo se nos hace pues justicia, ¿verdad? Y pues eso es lo que yo quiero, o les digo pues como esposa, ¿verdad?, de Rafael García Ávila, desaparecido. Sí, es todo.